Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos sean a un nuevo video para mi canal. Gente, después de mucho tiempo actualizo un poquito mi canal. Siempre les pongo el mismo argumento, que es gracias a Dios hay mucho trabajo y para los que no saben, pues no solamente me dedico a andar en la moto. Recuerden que hacemos motomandados, también trabajamos con Mercado Libre. Actualizo, nadie sabía en cuanto al canal. Ya estoy trabajando con más paqueterías. Unas de ellas es Big Smart, iMile, JT Express, que se encargan de estas tiendas online que son Temu, Shein, etc. Entonces están un poquito desactualizados. Del tema, del canal, de mí. Y pues este video, como dice el título, pues se tuvo que hacer, tomé esa decisión. Eso no quiere decir que el canal vaya a desaparecer o que de ahora en adelante el canal ya no va a ser en dos ruedas, sino en cuatro. Ahorita venimos en cuatro. Entonces se oyó muy, muy grosero eso, pero venimos en cuatro ruedas, pues. Y más que nada porque quiero explicar algunas de las razones por las cuales vendí una de mis motocicletas. Recuerden que tengo dos, la Suzuki GN125, que es la que utilizo en mayor frecuencia para entregar paquetería, para trabajo. Y la Suzuki Gixxer, la 150, la tuvimos que vender por cuestiones personales, cuestiones de trabajo. Y que para mí esto no fue como un retroceso, más bien es algo que tuve que hacer para seguir creciendo, tanto en lo personal como en cuestiones de trabajo. Entonces, vendimos hace como un mes la motocicleta para sacar un carro mismo que en este momento estoy manejando. El automóvil lo tuve que sacar porque, pues, por temas familiares, por temas de que ahí va un biker, por temas familiares y por temas de trabajo. Como les decía, gracias a Dios estamos creciendo laboralmente. Estamos trabajando con más paqueterías, estamos teniendo mayor demanda en cuanto a paquetería, en cuanto a mandados. Entonces, pues prácticamente una sola moto, o en este caso la GN, ya no me abarcaba. De hecho, pues también, como ven en el video de inicio, pues ya ahí se ve cómo voy batallando y andaba en la sierra. Muchas de las veces creía o sigo creyendo que a veces sí puedo, pero me arriesgo mucho. Llevar mucha paquetería y pesada en mochilas, amarradas en la moto, pues ahorita actualmente ya no me está alcanzando para andar en una motocicleta e ir a la sierra a repartir paquetería. Últimamente también me está llegando paquetería muy grande que en la moto no se puede transportar. Y pues Mercado Libre a mí me exige que lleve el paquete hasta su domicilio. Entonces, pues esa también es una de las razones por las cuales tuve que vender la Gixxer. Pero como les digo, esto más que nada también lo hago para seguir creciendo. No quiere decir que porque ya dejé la motocicleta les voy a traer videos nada más grabados desde mi automóvil. Claro que no.
quizás sea cuando tenga que subirles contenido de Mercado Libre, de las nuevas paqueterías, para explicarles los procesos y todo eso. Pero voy a seguir usando la Suzuki. Ahí vamos a hacerles también videos. Igual mi proyecto es sacar más adelante la Vestron. Ya yo tenía en mente primero la Gixxer, la 250. Entonces queremos seguir creando contenido en cuanto a viajes. Queremos seguir creciendo. Quiero una motocicleta para viajar más lejos y traerles los videos para que ustedes conozcan también. Pero para llegar ahí, primero tenemos que chingarle, gente. Tenemos que esforzarnos. Yo vengo de abajo, yo no tengo la gran cosa. Tengo que sacrificar algunas cosas para poder tener otras. Entonces es una forma de crecer, de seguir adelante. Y que, les repito, esto no es un retroceso, al contrario, es una manera más rápida de llegar a mis objetivos, que es conseguir una motocicleta de viaje, en donde pueda, pues, seguir compartiéndoles mis aventuras, mis emociones. Y pues, gente, no sé qué más decirles en este video. Quisiera explicarles todo, actualizarlos, pero no me va a alcanzar un solo video. Entonces, más adelante les voy a traer el contenido de qué se trata las otras paqueterías, cómo entré a trabajar con ellos y pues todas esas dudas que tienen ustedes, y que muchas de las veces, casi en todos los videos que subo acerca de paqueterías, pues me hacen preguntas, porque yo veo que mucha gente está interesada también en entrar a trabajar en esto de la paquetería, que pues actualmente sí deja. Yo inicié hace 2 años y pues yo repartí en mi pueblo de 7 a 15 paquetes diarios. Actualmente ya estamos repartiendo en una sola paquetería, ejemplo, Mercado Libre, tan solo en Mercado Libre estamos repartiendo 50 paquetes diarios. Entonces hay mayor producción, hay mayor demanda, y eso hizo que también sacara el automóvil. JT Express es otra, iMile es otra. Entonces pónganse a pensar, en una motocicleta no hubiera podido abarcar tanto en pocos viajes. Entonces es por eso que los quiero tener al tanto, actualizados. Les repito, les voy a seguir trayendo consejos de lo que tenga que ver con motocicletas. Lo poquito que sé, pues se los comparto. Lo que tenga que ver con la Suzuki, la GN125, que pues, dicho sea de paso, pues no, ni siquiera me tuve la oportunidad o el tiempo para poderles traer el review de esa motocicleta, los pros y las contras. Entonces hay varios contenidos que quiero subirles, que quiero que vean, y que pues que me den también su punto de vista, para poder seguir compartiéndoles videos. Que les repito, no vivo de YouTube. Es un canal que está pequeño y que no pretendo como objetivo principal llegar a ser un gran motociclista o llegar a ser un gran youtuber motociclista, porque mi único objetivo es compartirles los momentos, compartirles las aventuras, compartirles lo que yo hago, porque sé que mucha gente también es seguidora en tanto de motociclismo como de lo que se trata en cuanto a delivery, que es la paquetería, que son las entregas a domicilio. Entonces, por esa razón es que voy a seguir con este canal, con este proyecto. Y pues nada, gente, yo creo que hasta aquí los dejo con el video. Les actualicé un poco sobre la razón por la cual vendí la Suzuki Gixxer, pero vamos a regresar con una moto más, de mayor cilindraje, quizá una moto de mayor calidad, y se las voy a traer en cuanto suceda. Les voy a compartir esa buena noticia. Y pues nada, gente, hasta aquí los dejo. Miren, hasta se prestó esta motocicleta para subirles el video. Al menos si hay dos ruedas, si hay gente en motos, que pues en todos lados encontramos gente que se les hace la vida más fácil viajar en moto. Entonces nada, gente, vuelvo a repetir, compartan, denle like, suscríbanse, comenten, ya saben, aquí andamos y no nos rajamos. Nos vemos en un próximo video.